Bienvenidos a la clase de proteger tu espalda. Yo me llamo Felipe Cáceres, fisioterapeuta en el Hospital General de San Francisco Zuckerberg, y hoy los voy a enseñar lo que es el dolor de la espalda, estrategias que pueden implementar para proteger la espalda y ejercicios que pueden hacer para rebajar el dolor. El dolor de espalda ocurre en el 80% de la población, alguna vez en su vida, afectando hombres igual que mujeres, y el dolor generalmente es agudo, lo que significa que dura un término corto, de días a semanas y se cura por sí solo con cuidado básico. Hay diferentes tipos de dolor, puedes tener un dolor leve y constante, puedes tener una sensación aguda repentina, o puedes sentir que una pierna se te pone caliente o frío. También puedes sentir una sensación de electricidad. O puedes sentir que una parte del cuerpo se hormiguece o se duerme. Normalmente viene abrupto o insidioso. Y generalmente el dolor es agudo, que significa que dura días a semanas y se alivia así solo. Pero si están oyendo esta clase, me imagino que ustedes tienen dolor crónico, que significa que ha durado 12 semanas o más. Y puede durar mucho más que eso para que se resuelva ese dolor. La mayoría del dolor de la espalda es de una causa mecánica, que significa que hay problemas en la forma en que las partes de la espalda se mueven en conjunto. Ahora vamos a hablar de las partes importantes de la espalda, empezando con las vértebras. La vértebra... Es un hueso que protege la estructura más importante de la espalda, que es la médula espinal. Esa estructura empieza como un hueso liso, uno arriba del otro, pero con tiempo puede haber cambios a esa estructura, como pueden salir espuelas óseas. Esas espuelas pueden picar varias secciones de la espalda, causando dolor. Entre medio de las vértebras tienes los discos intervertebrales. Estos discos ayudan con la flexibilidad de la espalda y te ayudan a doblarte para enfrente, para atrás y para los lados. Pero si le pones mucha presión a una sección de ese disco, parte de ese disco se puede salir por la dirección opuesta. So quiero que piensen estos discos como empanadas. Si aplastas la empanada por enfrente, ¿de qué lado sale la mermelada? por atrás. So, si te doblas bastante para enfrente, puede salir parte del disco por atrás de la espalda y puede apachurrar un nervio. Y eso puede ser que una pierna se te hormiguee o se te duerme. Ahora, además de las vértebras y los discos intervertebrales, tenemos tendones y ligamentos. Un tendón conecta un músculo a un hueso y a veces, si hacemos de más, puedes lastimarte un músculo o un tendón. Y eso puede ser otra causa de dolor. Ahora, un ligamento conecta un hueso a otro hueso. Y lo que hace un ligamento es que prehíbe que te dobles de más de una dirección o en otra dirección. Y a veces, si te estiras de más, puedes estirar ese ligamento o puedes romper ese ligamento y esa es otra causa de dolor. Ahora, para complicar cosas un poco más, deme hablar de las estructuras más importantes, incluyendo la médula espinal y los nervios. Quiero que piensen en la médula espinal como un árbol y quiero que piensen en los nervios como ramas de ese árbol. Ahora, hay dos tipos de nervios. Di que quiero mover mi brazo para arriba o mi pie para adelante. Empieza una señal de electricidad en mi cerebro, baja a mi médula espinal y sale por los nervios y entra a mi brazo o mi pie diciendo, muévate. Ese es un tipo de nervio. Ahora, di que piso una piedra o un clavo. Hay una señal de electricidad que empieza en mi pie, sube a mis ner nervios, sube a la médula espinal y sube a mi cerebro. Y la dice, algo te picó. Ese es un segundo tipo de nervio. Ahora, estos nervios salen por las vértebras. Ahora, di que hay cambios en las vértebras como espuelas óseas. Eso puede ponerle presión a un nervio o puede picar un nervio y eso puede causar varias sensaciones, como una sensación de calor, una sensación de frío, una sensación de electricidad o puede causar un hormigueo o puede ser que toda mi pierna se duerme. Y todos esos son diferentes tipos de dolor. So, la razón para decirles de todas esas estructuras en la espalda, es para enseñarles que la causa de la mayoría de los dolores de la espalda son debidos a la interrupción en la forma en que los componentes de la espalda encajan y se mueven. La buena noticia es que es raro que el dolor de la espalda es provocado por algo grave que requisita cirugía. Radiografías de rutina no son recomendables. En primer lugar, no cambian el plan que vamos a implementar para ayudarles con el dolor de la espalda. Y en segundo lugar, evita la exposición a la radiación. Y a veces, agarrando radiografías de rutina, no enseña de dónde viene el dolor, aunque salga algo en la radiografía. Es raro que se necesite cirugía para el dolor de la espalda. Cirugía se recomienda si hay sospecho de cáncer, lesión de la médula espinal, infección espinal, abnormalidades neurológicas graves o progresivas y aneurismas aórticos. Si están aquí, su médico sospecha nada de esto. so qué es el tratamiento para el dolor de la espalda? mantenerse activo. Estudios encuentran que estar en la cama puede ser el dolor de la espalda peor. Personas que evitan la cama presentan con mejor flexibilidad en comparación que los que se quedan en la cama. So acuérdense de un tiempo cuando estaban enfermos y se quedaban acostados en la cama por unos cuantos días. ¿Qué pasa? Pierden la flexibilidad, se sienten débiles, se sienten mareados cuando se paran. Y no se sienten bien. So, estando en la cama es peor para la salud que manteniéndose activo. So, hoy en esta clase vamos a hablar de buena mecánica del cuerpo para mantener la columna alineada y esto ayuda a evitar heridas. So, el mejor tratamiento para el dolor de espalda, ese ejercicio. No aumenta el riesgo de heridas en el futuro o faltas en el trabajo. Ayuda a mejorar la flexibilidad y la fuerza. También te ayuda bastante con el dolor y te ayuda a prevenir heridas en el futuro. En esta próxima sección vamos a hablar de la postura, movimientos mecánicos del cuerpo, y ejercicios que pueden hacer para mantener su espalda sana y rebajar el dolor.